Buenas noches. Buenas noches, maestra. Buenas noches, Buenas qué noches. gusto. Muy Buenas bien. noches. Buenas noches. Buenas noches, un gusto verlos nuevamente. Y pues añadiendo el saludo del compañero, ¿verdad? Espero que hayan pasado un bonito fin de semana, que los hayan consentido, que los hayan hecho pasar bien, ¿verdad? Así que y que hayan descansado también, ¿verdad? Y en este primer día, pues que les haya ido bien en sus trabajos, en sus labores o cualquier actividad que hayan tenido, pues nosotros vamos a iniciar nuestra última semana. Así que deseamos que todo pues vaya marchando bien, vaya como en el proceso. Buenas noches, Glendy, bienvenidos todos y un gusto nuevamente. Pues iniciamos. 14 participantes, estamos a las 8:02. Iniciamos con la temática a desarrollar para el nivel básico de Excel. Este día vamos a practicar con tablas. Vamos a ver algunos ejemplos. Hasta este momento quizás hemos algunas veces confundido o ya podríamos estar claros. Y si no, pues para eso es este tema, para aclarar este bien. Que nosotros decimos que manejamos tablas en Excel algunas veces. Pero en otras ocasiones, hasta hoy, por lo menos en el nivel básico donde vamos, en las clases hasta hoy, no hemos utilizado tablas. Hemos utilizado rangos de datos. Hasta hoy veremos la herramienta de tablas. Entonces vamos a ver entonces a conocer esa diferencia entre los rangos de datos y las tablas o la utilización de tablas en Excel. Entonces, estas tablas las vamos a utilizar. Dice, solo un momentito, leo un mensaje. Dice que si en esta en el de Excel básico. Sí, me gustaría preguntar a raíz de este mensajito, ¿quién ya tiene el diploma? Porque me imagino que algunos ya tienen un diploma o no. Todavía no han llegado a esa parte, no se los han dado todavía. Ah, ok. No, no, no. Perfecto. Pero si hay diploma, puede ser que en esta semana ya les extiendan el diploma y se los muestra disponible un diploma digital, ¿verdad? Pero si hay diploma aquí en este es el básico. Entonces, me gustaría saber quién ya terminó completamente hasta el examen final. Porque recuerde que ustedes podrían avanzar, ¿verdad? Si pueden levantar su mano los que ya terminaron completamente el contenido hasta el examen final. Ok, no pasa nada si no ha terminado hoy, ¿verdad? Pero eso sí, propóngase terminarlo máximo miércoles. Máximo miércoles. Propóngase terminarlo, ¿verdad? Para que tengan todos sus registros, todas sus notas y usted también ya pueda tener su diploma. Claro, se ha terminado, pero no se le olvide que le falta también este requisito de que tenemos que llegar hasta el día jueves para completar el tiempo. Las 16 horas de 60 minutos, ¿verdad? Así que siempre vamos a estar conectados, aunque ustedes ya hayan terminado en la plataforma. Dice Yesenia, en el curso de este modo que no incluye. Ah, pero Yesenia, esto ya se lo comunicó a Diego, porque Diego es el que está administrando la parte académica. Me gustaría que, buenas noches, Liliana. Me gustaría que se lo podrían consultar. No sé si alguno de ustedes
les ha mostrado como que si están como asistentes en el curso, porque porque eso está expresando en la compañera. Entonces, tal vez si alguien también lo deja en el grupo, ¿verdad? Tal vez allí Diego los lee o directamente con Diego para que le expresen y le planteen esto que les está enviando, que no les incluye certificado, pero sí, por favor, pueden preguntar directamente con Diego, ¿verdad? Porque ya es como ya uso de plataforma, ya es trámite, entonces ahí sí, por favor, pueden consultar con él o ponerlo en el grupo, ¿verdad? O quizás un mensaje directo puede ser que sea mejor. Ok. Bien, vamos a continuar entonces. Eso sí, ¿verdad? Recuerde siempre el uso de la plataforma. Recuerde hacer los laboratorios, ¿verdad? Que eso es como lo que le registran, ¿verdad? Ese avance. Bien, continuando entonces con este tema de las tablas, pues las vamos a utilizar para facilitar la administración y el análisis. A ver, hay alguien acá que dice que no puede estar porque está trabajando. Okay. Vamos a revisar luego el grupo. Entonces, nosotros podemos tener un intervalo de celdas en una tabla Excel, anteriormente conocida como Excel lista, es decir, hasta este momento nosotros hemos utilizado intervalos de celdas, hemos utilizado rangos de datos hasta este momento. ¿Cómo se ve una tabla? Pues se ve así. Parece que es un rango de datos con filtros. Si la vemos así nomás, eso es lo que podríamos decir, ¿verdad? Ah, ok, este es un rango de datos que se le han colocado filtro. Pero esta también, esa es una muestra de tabla. ¿Y en qué vamos a conocer que es una tabla? Ya vamos a diferenciar y saber cómo sabemos que esto es una tabla. Esto, por ejemplo, es una buena señal. Esto que está aquí en la esquinita, que es un símbolo que aparece como ángulo recto, ¿verdad? O tipo L inversa, aparece. Esa es una señal de cómo podemos conocer que esto es una tabla. Porque estos filtros, recuerde que nosotros ya hemos aplicado filtros. Pero cuando aplicamos tablas automáticamente, aparecen estos botones como filtros. Veamos más adelante qué más podemos identificar si es tabla o no. Una tabla puede incluir los elementos siguientes. Fila de encabezado. De forma predeterminada, una tabla tiene una fila de encabezado. Cada columna de la tabla tiene activado el filtrado de la fila de encabezado para que pueda filtrar u ordenar los datos de la tabla rápidamente. Los encabezados aquí son producto trimestre 1, trimestre 2, con sus respectivos botones de filtro, que se comportan igual como hemos visto en el tema de los filtros. ¿Qué otra característica o elemento, esos elementos que puede incluir una tabla? Filas con bandas. Pareciera como si nosotros manualmente hubiésemos dicho, le vamos a dar un relleno gris a esta fila, la otra la vamos a dejar blanca y así podemos ir intercalando, gris, blanco, gris, blanco. Manualmente lo podemos hacer, pero eso costaría mucho, sobre todo si es una tabla tan grande.
Entonces, un elemento de las tablas es que automáticamente tienen las filas con bandas. El sombreado alternativo o las bandas en las filas ayuda a distinguir mejor los datos. ¿Qué otro elemento? Columnas calculadas. Al introducir una fórmula en una celda de una columna de tabla, puede crear una columna calculada en la que esa fórmula se aplica de forma inmediata a todas las otras celdas de esa columna de tabla. Vea usted que está utilizando una fórmula que hasta hoy no habíamos visto como tema de clases. Ya sabemos usar fórmulas y decir, por ejemplo, que sume la celda B, digamos, vamos a decirle B2, porque no se logra ver el número, pero digamos B2 más C2. Esas son las fórmulas a las que estamos acostumbrados, a las referencias exactas de celda. Pero en este caso, cuando aplicamos tablas, las referencias en la fórmula se vuelven referencias estructurales. Esta, por supuesto, el igual es cómo iniciar un cálculo. Sum para versiones en inglés, que lo que está haciendo es sumando. Table 1, que es el nombre de la tabla, que es el nombre predeterminado que también se puede cambiar. Esta arroba indica de que está tomando el campo completo, que se llama UTR1. Solamente una celda. Y estos dos puntos, ya sabe usted que cuando son rangos, ese dos puntos significa hasta. Y está tomando entre corchetes el nombre del encabezado, no de la referencia de celda como tal. Entonces, esa también es un elemento de una tabla. Otro elemento es la fila total. Una vez que agregue una fila de total a una tabla, Excel le proporciona una lista desplegable, autosuma, para seleccionar entre funciones como suma, promedio y así sucesivamente. En la fila de totales podemos encontrar varias opciones que nosotros quisiéramos calcular en cada columna. Cuando tenemos una tabla, rango de datos normal, pues tendríamos que ir uno a uno, ¿verdad? Calculando, por ejemplo, para Europa, por ejemplo, queremos un promedio. Para el medio oeste, el valor máximo. Para el nordeste, el valor mínimo. Tendríamos que irlo haciendo uno por uno. Entonces, un elemento que contiene la tabla es que automáticamente nos da estas opciones. Al seleccionar una de estas opciones, la tabla las convertirá automáticamente en una función subtotal, que se puede ver aquí. Subtotal tiene un código que tiene una descripción y vemos lo que está entre corchetes y el nombre del encabezado de columna. Entonces, ahí vamos notando nosotros que eso es una tabla, que omitirá las filas que se han ocultado con un filtro de forma predeterminada. Si desea incluir filas ocultas en los cálculos, puede cambiar los argumentos de la función subtotal. Veremos algunos ejemplos. ¿Qué otro elemento de tabla? El controlador de tamaño. Un controlador de tamaño en la esquina inferior derecha de la tabla le permite arrastrar la tabla hasta el tamaño que desee. Entonces es como un símbolo de ángulo recto, ¿verdad? Este controlador se arrastra si quisiéramos cambiar el tamaño de la tabla. También con este elemento podemos identificar qué es una tabla. Se llama controlador de tamaño. Entonces, para crear una tabla, pues se pueden crear todas las tablas que se deseen y rápidamente se pueden crear. Se selecciona la celda o el rango de las celdas y aquí está la ruta, el procedimiento, pestaña inicio,
opción dar formato como tabla. Es una de las maneras que se puede hacer. Se elige un estilo. Y en el cuadro de diálogo, formato como tabla, seleccione la casilla situada junto a mi tabla como encabezados. Si desea que la primera fila del rango sea la fila del encabezado. Y a continuación haga clic en aceptar. Lo comprenderemos más en los ejemplos. Entonces, para esta clase no nos dejan un archivo disponible, precisamente porque la actividad se trata también de que se haga, que nosotros hagamos el archivo. De eso se trata la actividad de hoy también. Porque dice, elabore la siguiente tabla. No nos dejan un archivo para descargar. Entonces vamos a elaborar la tabla y vamos a utilizar la función aleatorio.entre para rellenar. Y luego vamos a practicar los comandos de tabla. Bien. Nos sugiere siempre hacer la tabla de vendedores para 5 meses. Entonces vamos a poner vendedor 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí para 5 meses. Arrastramos esto, que ya lo vimos también. Y aquí lo que vamos a hacer es generar números aleatorios con la función aleatorio.entre. Y podemos generar valores entre 100. Entonces con esto ya arrastro yo hacia y la relleno. Y solo puedo centrar. Recuerde que si quisiéramos que estos valores ya no cambian y los queremos dejar fijos, que desaparezca la fórmula, seleccionamos el rango, lo copiamos, clic derecho y el pegado especial que sea valores para que nos deje solo valores y desaparezca la fórmula y nos deje valores fijos. Lo que voy a hacer en esto es que le voy a aplicar bordes. Aquí le voy a poner todos los bordes. Pues eso ya tiene bordes normal, como lo hemos venido trabajando. Si quisiéramos aquí una suma, yo puedo seleccionar todo. Y presioné, recuerde que la suma rápida, aquí hay un atajo. Dice que para la suma podemos utilizar Alt más igual. Claro, yo presioné Shift porque para que muestre igual se presiona Shift 0. Entonces yo presioné Alt Shift 0. Y así es como tuve una sumatoria rápida. Seleccioné el rango. El rango que quiero sumar lo seleccioné. Y presioné al Shift 0 y ya pues aquí tengo la suma. Y puedo revisar aquí. Aquí tenemos la suma de cada mes. Quisiéramos la suma por vendedores. Vea que voy a escribir aquí. Usualmente uno le escribe total, ¿verdad? Vamos a escribirle aquí total. Pero ahora va a ser una suma así. Ahí sí tengo que, vale, como ya lo hice la primera vez, pues ya un solo puedo arrastrar. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Si yo quiero que esto sea parte de la tabla, tengo que seleccionar otra vez, porque como yo quiero con bordecito esto, ¿verdad? Entonces voy a seleccionar otra vez y le voy a poner borde. Pareciera que no es difícil porque hicimos sumas, pero si yo quisiera aquí promedio y todas las funciones básicas, máximo, en algún momento en la clase hicimos esto, mínimo,
Y lo mismo acá. Promedio. Tendría que ir haciendo, aplicando la fórmula. Y si quiero el formato, pues lo tengo que ir aplicando. Voy a llevarme, voy a dejar esta tabla así. Voy a llevarme estos datos que son los 5 vendedores y los 5 meses. Y los voy a poner en el número 15. Voy a hacer la misma estructura, pero solo voy a copiar encabezados. Encabezados y copio esto. Solo hice esa estructura. Ahora, me voy a quedar acá. Dentro de, mejor lo voy a empezar a hacer de cero. En el procedimiento decía que podemos ir a inicio y aquí está la opción que dice dar formato como tabla. Y nosotros podemos elegir cualquiera de los estilos que aparece aquí. Pues por el momento los estilos solo son formatos, ¿verdad? Dice amarillo claro, estilo tabla medio 26. Y por ejemplo, digamos, voy a seleccionar este oscuro. Aquí me pregunta, ¿dónde están los datos? Como yo solo me quedé en la celda 15, pues de manera predeterminada me pone la celda 15. La tabla tiene encabezados. Yo le puedo activar la tabla, tiene encabezado. Ahorita pues no hay nada. Y lo que va a hacer es eso. Entonces, voy a empezar a escribir. Vendedores, mes 1, esta es la diferencia. Cuando ya nosotros comenzamos a aplicar tabla. Aquí yo agregué una columna. Automáticamente adoptó el formato. Aquí agregué columnas y no adoptó el formato. Voy a escribir aquí, vendedor 1, vendedor 2, y vea, yo aquí agregué filas y no me trajo el formato, pero aquí sí me trae el formato. Entonces aquí con este controlador, yo puedo seguir acá, vendedor, entonces esta ya es una de las ventajas. Vendedor 5. Y aquí yo puedo seguir. Mes 2, mes 3. Y esa es la facilidad de que el formato se va, se adapta a lo que tiene en su celda adyacente. Aquí está. Si yo hiciera una fórmula de aleatorio.entra y le digo entre 100 y 1000. Mire lo que pasa. Esa es la gran ventaja. Aquí en un simple rango de datos, yo solo escribí una vez y tuve que arrastrar. Aquí se copia hacia abajo automáticamente. Aquí sí ya tengo que hacerlo arrastrando, pues porque ya lo ha aplicado acá, pero no así para las celdas que están a la derecha, pero sí las que están hacia abajo. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a copiar y voy a pegar valores nada más para que se desaparezca la forma. Entonces decimos acá, queremos un total y ya sabe usted lo que va a pasar. Entonces si yo digo, ok, ahí quiero un total. A ver, ahí vea que lo que hice, a ver si me vuelve a funcionar, porque cuando ya lo hacemos la segunda vez, Excel ya no identifica que que nosotros queremos eso, porque él nos sugirió exactamente así como él se comporta, pero como lo borramos, entonces Excel como que dice, ah, entonces no quiere lo que yo le sugerí. Ya sabemos que para hacer aquí una suma, al shift igual, y vea,
tenemos tabla 1 porque así se llama la tabla automáticamente, su nombre por defecto, tabla 1, desde el mes 1 hasta el mes 5. Vea que no me está diciendo que va desde la B16 hasta la F16, sino que está tomando los encabezados. Entonces, cuando yo presiono Enter, automáticamente me rellena todo, me identifica que yo lo que quiero es, y vea que la fórmula, mire para acá, la fórmula no cambia. Yo me voy desplazando por las celdas y aquí la fórmula no cambia, porque es una referencia estructural. Toma los nombres de encabezados de columna. Entonces, esa es una de las ventajas. Ahora, si yo escribo, por ejemplo, mínimo, que lo que queremos es el valor mínimo, ya sabe que el formato se va a ir adaptando. Aquí yo tuve que haberlo aplicado manualmente. Entonces, igual, vamos a aplicar la función mínimo. ¿Para quién? Para este rango, del mes 1 al mes 5. Entonces, cuando presiono Enter, automáticamente tengo todos los mínimos de los vendedores. ¿Y cómo sé también que esto es una tabla? Porque se activa la pestaña Diseño de tabla. Si yo estoy en estos datos, aquí no hay una pestaña. Pero si yo hago clic en estos datos, se activa la pestaña Diseño de tabla. Entonces, de esa manera también nos damos cuenta que esto es una tabla. En las opciones de diseño de tabla, aquí está el nombre predeterminado, el nombre de la tabla. Se llama tabla 1, pero nosotros podemos cambiarle el nombre y lo podemos hacer de donde usted quiera que lo hagamos. Ya sabe que en el cuadro de nombres aparecen disponibles los nombres asignados. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy ubicada en esta celda y vengo al cuadro de nombres y selecciono tabla 1, pues automáticamente se va a seleccionar tabla 1. Y nos damos cuenta, entonces, podemos asignarle un nombre diferente desde aquí, que es como lo hemos hecho en clases anteriores, o usted se lo puede escribir acá, activando la pestaña Diseño de tabla y cambiándole aquí el nombre de tabla. En cualquiera de las dos, formas puede hacerlo. Entonces usted dice, bueno, como estas son ventas, vendedores, como usted quiera ponerle, ¿verdad? Ventas. Ahora la tabla ya se llama ventas, porque nosotros ya personalizamos el nombre. En cualquier lugar donde hagamos clic, dice ventas. Así se llama la tabla 1. Ya no aparece tabla 1. Entonces, esto se le va a facilitar. Recuerde que asignar nombres se facilita para cuando tenga como muchas tablas y tenga que decir, ay, que aquella tabla a la que quiero hacer referencia se llama ventas. La otra se llama tienda. La otra se llama vendedor. La otra se llama sucursal. Entonces, usted puede tener diversas tablas con diferentes nombres para diferenciar. ¿Y qué más tenemos acá en las opciones del diseño de tablas? Dice que podemos cambiar el tamaño de tabla. ¿Y cómo lo podemos cambiar? Aquí por el color que tiene, casi no se ve el controlador o el ángulo recto. Pero allí está. Voy a cambiarle quizás, voy a adelantar a las opciones y voy a venirme acá. Diseño de tabla donde dice, a ver, bajo el estorba, aquí donde dice estilo. Entonces aquí en el estilo decimos, ah, bueno, queremos una tabla verde, estilo de tabla claro 14, por ejemplo. O esta que dice verde claro, estilo de tabla medio 28. Y aquí está el controlador de relleno. Claro, si yo aquí presiono cambiar tamaño de tabla, pues allí nos da la oportunidad de seleccionar el nuevo rango de datos para la tabla. Porque de pronto usted puede tener más datos a la derecha o más datos hacia abajo y no se lo identifica todo. Entonces aquí es donde usted puede
seleccionar el nuevo rango de tabla. Aquí hay una nota, dice, los encabezados deben permanecer en la misma fila y el rango de la tabla resultante debe superponerse al rango de la tabla original. Entonces, miren cómo creció, ¿verdad? Cómo yo cambié el tamaño de tabla. También lo podemos cambiar al revés, diciendo, ahora solo queremos a los 3 vendedores y a los 3 meses. Solo eso queremos que sea tabla. Y vea que como está utilizando una referencia estructural y como yo lo que hice fue cambiar el tamaño de tabla y hacerla más pequeña, se vio afectada las fórmulas que dependen de una estructura. Porque la estructura llegaba hasta el mes 5. Resulta que hoy ya no es, ya no pertenecen a la fórmula, ¿verdad? Entonces hay un error de referencia en este caso. Presiono control Z para que la tabla se vea normal, digamos, por el momento. Acá dice resumir con tabla dinámica. Tener este tipo de tabla es estar a un paso de ver tabla dinámica. Tabla dinámica, si usted lo verá, en el nivel intermedio. Entonces, ¿qué sucede aquí? Por ejemplo, dice duda, ¿a estas tablas se les puede agregar segmento? Exactamente, Mario. Exactamente. Si ustedes han aplicado segmentos a las tablas dinámicas, con estas tablas funciona lo mismo. Aquí ustedes pueden aplicar segmento. Estas tablas, claro, Mario, un gusto. En estas tablas estamos, como les decía, a un paso de ver tabla dinámica. Solo que les decía, lo van a ver mucho mejor en el internet. Entonces, ¿qué sucede si yo presiono resumir con tabla dinámica? Vean. Me aparece este cuadro que dice tabla dinámica desde la tabla o el rango. ¿Cómo se llama la tabla? Por defecto aparece el nombre que le asignamos. Elija dónde desea colocar la tabla dinámica. Digamos que la quiero en una nueva hoja de cálculo. Voy a presionar aceptar. Aquí aparece qué es lo que yo quiero mostrar. ¿Cuáles son los campos? Y vea que los campos son los nombres de encabezado de columna de la tabla. Vendedores, del mes 1 al mes 5, total y mínimo. Estos son los encabezados. Entonces seleccionamos lo que queremos. ¿Qué queremos? Pues a lo mejor sí queremos los vendedores. Ahí están los vendedores. ¿Y queremos el total? Pues a lo mejor sí queremos el total. ¿Queremos el mínimo? Bueno, pues también lo podemos marcar. Ahí vamos marcando qué campos queremos mostrar. Para la tabla dinámica nos aparecen estos, usted los va a dominar, como les digo, más adelante. Pero las opciones de tabla nos permiten también resumir datos con tabla dinámica. Tabla dinámica en efecto es cuando se dice una tabla dinámica, en realidad lo que hace es resumir los datos de una tabla. Eso es lo que hace una tabla dinámica. Resumir datos. Entonces también lo puede hacer. Puede llevarse a una tabla dinámica esos datos de una tabla de Excel. Si tuviésemos duplicados, voy a hacerlo intencionalmente. Voy a duplicar los datos del vendedor 1. Vea que he copiado y he pegado. Normal. Entonces, yo ya tengo ese registro duplicado. Entonces, ahí hay una opción que dice quitar duplicados. Entonces, aquí me dice que para eliminar valores duplicados, seleccione una o varias columnas que contengan duplicado. Ahí ustedes pueden seleccionar todo, ¿verdad? O seleccionar una de las columnas nada más. Bueno, digamos que yo no le voy a hacer ningún cambio y voy a presionar aceptar. Entonces, ¿qué me dice ahora Excel? Uno, se encontraron y quitaron valores duplicados. 5, quedaron valores únicos.
Tenga en cuenta que los recuentos pueden incluir celdas vacías, espacios, etc. Entonces, ahí vea que también puede quitar duplicados de esta manera. Y convertir en rango, ¿qué hace? Ya no queremos la tabla, convirtámosla a rango. Me pregunta, ¿desea convertir la tabla en un rango normal? Seleccionamos sí. Y esto ya no está. ¿Y cómo sé que no es tabla? Porque quedó con el formato por muchas cosas. Una, que aquí ya no está la pestaña diseño de tabla. Con solo eso ya decimos nosotros, ok, eso no es tabla. El formato le quedó, pero aquí no tenemos el controlador de tamaño. Puede que no tenga filtros, ¿verdad? Pero así esto ya está igual a esto. Si yo aquí digo, ah, quiero agregar, bueno, puede ser que por formato lo tome. No lo tomó. Máximo. No lo tomó. ¿Por qué? Ya no está. Ya no tiene nada como de dónde agarrar. Y así es como se convierte. Ahora, ¿cómo lo hacemos tabla otra vez? Lo hicimos hace un momento en la pestaña inicio, presionando esta opción de dar formato como tabla. También podemos hacerlo con dos atajos y otro camino. Insertar tabla. Esta es otra manera. Y ahí dice que hay un atajo. Control Q. Crea una tabla para administrar y analizar datos relacionados. ¿Y qué le permiten hacer las tablas? Ordenar, filtrar y dar formato a los datos de una hoja más fácilmente. Entonces, si yo presiono tabla aquí, me pregunta lo mismo, ¿dónde están los datos de la tabla? Pero lo identifica de manera predeterminada. Me activa, sí, la tabla tiene encabezado, yo puedo desactivarla, pero lo recomendable es dejarla activa. La tabla tiene encabezados, aceptar. Entonces, ahí tenemos la tabla otra vez. Ahí está la tabla otra vez. Voy a presionar control Z para verla otra manera. Ya vieron qué es. Inicio, dar formato como tabla. Ese es uno. Insertar, tabla. Y el atajo, control Q. Hay otro atajo que es control T, que también me crea una tabla. Entonces, ahí están los datos. Solo verificamos que en realidad sean los datos que queremos hacer tabla y que tiene encabezado. Y ahí está nuevamente la tabla. Cuatro formas como puede hacer una tabla, dar un formato como tal. Aquí está lo que el compañero nos decía, insertar segmentación de datos. Aquí quizás no le vamos a encontrar como tanta gracia, porque solo hay vendedores y meses, entonces en una segmentación puede ser. La voy a insertar, pero luego vamos a hacer la tabla un poquito. Vamos a agregarle un poco de más color. Insertar segmentación de datos. Aquí están igual las columnas que tiene la tabla. Entonces, ¿qué quiere como segmentación? Ok, quiero los vendedores y quiero el total. Presiono aceptar. Y aquí están los segmentos. Esto es otra forma de filtrar datos. Estos usted ya los conoce, esta flecha ya las conoce, ya vimos los filtros. Entonces, esta es otra manera de filtrar datos. De pronto usted dice, quiero ver solamente al vendedor 1, solamente le va a mostrar al vendedor 1. ¿Solo el vendedor 3? Ahí se ha filtrado solamente el vendedor 3. ¿Quiere más vendedores? ¿Quiere seleccionar el? A ver, voy a borrar el filtro. Cuando activo la selección múltiple, entonces, pues, se muestran todos. Entonces, digamos, queremos ver nada más al vendedor 4 y 5. Y ahí estamos viendo solamente al vendedor 4 y 5. Podemos aquí con este botón dar el filtro.
Y estos que son totales, ¿verdad? De pronto le interesa a usted un monto y dice el monto de 2,726. Y ahí le muestra solamente ese monto de total. Voy a borrar el filtro y veamos, digamos que después de vendedores le vamos a agregar, ¿qué haríamos si queremos agregar una columna? Pareciera que hiciéramos esto, seleccionamos B, clic derecho, insertar, para que la columna se inserte aquí. Pero resulta que yo solo quería cambiar esta, porque es que esta no la queríamos mover. Entonces no sirvió. Porque queríamos trabajar en esta nada más, pero no en la de arriba. Voy a presionar control Z. Me ubico dentro de la tabla, clic derecho, insertar, columna de tabla a la izquierda. ¿Qué sucede si yo hago clic en B y dice clic derecho, insertar? No hay más opciones. En un rango de datos normal, haciendo clic sobre la letra, insertar, no hay opciones. Si yo me ubico dentro de la tabla, clic derecho, insertar, columna de tabla a la izquierda. Entonces, eso ya es otra diferencia, que puede decirse que es una ventaja, porque mire que solo se insertó la columna en la tabla. Y a esta no le pasó nada, que era exactamente lo que querían. Entonces, en esta columna insertada, solamente aquí, podemos decir sucursal. Control más. Probémoslo, porque el control más, a ver, si yo estoy aquí y presiono control más, lo que me hace es, dices, ¿qué necesito hacer, por ejemplo? Desplazar las celdas hacia arriba, o quiero insertar una fila o una columna. Digamos que voy a insertar toda la columna, pues me la inserta y me afecta todo. Voy a ubicarme dentro, control más. Aquí no lo afectó. Control más automáticamente lo que hizo fue insertarme una fila. Entonces, voy a hacer una prueba. El asunto va a ser cuando, por ejemplo, tengamos quizás más datos aquí abajo. Vamos a ver, por ejemplo, me voy a traer solo estos datos. Me los voy a traer para acá. Sí que van a bajar, ¿verdad? Cuando yo me ubico, digamos en este rango de datos, y presiono control más, me pregunta, ¿qué quiero insertar? Si fila, columna o desplazar, ¿verdad? Si quiero insertar solo celdas en un determinado espacio. Y si yo me ubico acá y le presiono control más, no tengo preguntas, automáticamente me inserta una fila. Entonces, claro, usted puede usar el control más dependiendo si lo necesita, ¿verdad? Aquí ya vimos el comportamiento. Y un poquito la diferencia de cómo se comporta en celdas vacías, en rangos de datos y en tablas. Muy bien. Entonces, digamos ahí San Salvador, Santa Ana. Ahí se ancha toda la columna. Es un sonate. Centro. Bien, digamos que tener un segmento como este de total probablemente no sea tan útil. Puede ser que en este momento no nos sea útil este segmento. Lo podemos borrar. Recuerde que, mire, estoy fuera de la tabla, no tengo la pestaña. Tengo que estar en cualquier lugar.
dentro de la tabla. Diseño de tabla, insertar segmentación de datos, y puede ser que en algún momento sí nos sirva la sucursal. Quiero una segmentación de sucursal. Aceptar, y pues ya tenemos otro tipo de filtro. Entonces podemos decir, ok, queremos ver solamente a los de centro, de sucursal centro. De Santa Ana, de San Salvador, y ahí le van a aparecer pues todos, ¿verdad? Todos. Digamos que puede ser que en algún momento hemos visto que el vendedor 1 está en diferentes sucursales o en diferentes zonas. Entonces puede ser que igual, ¿verdad? Digamos, queremos al vendedor 1, pero solo de la sucursal de San Salvador. Entonces, estos ya son, ya estos segmentos, como que ya tienen un poquito de más sentido que tan solo un segmento numérico, ¿verdad? Entonces, ese es otro tipo de filtro. Y vea que cuando estamos ubicados en la segmentación, aparece su propio menú de segmentación, que también se le puede asignar nombre a ese segmento de datos. Si yo me ubico en sucursal, su nombre por defecto pues lo toma como sucursal, como el nombre de la columna. ¿Y qué más se puede hacer? Configuración de segmentación, dice acá. Queremos hacer una ordenación y filtrado. Queremos ocultar elementos que no. Aquí usted realmente explora. En el momento que usted lo vaya a necesitar, usted lo explora. Aquí también se pueden cambiar los estilos de segmentación, ¿verdad? Dejarle ese estilo. Y ahí están los estilos de los segmentos, ¿verdad? Que también se puede hacer. Y como son objetos, aquí también se pueden organizar, que los quiere traer adelante, enviar atrás. Hay un panel de selección con los objetos disponibles. Hay una alineación que también usted puede hacer. Esto ya es más cosa de organización y estilos. Y aparece, por ejemplo, tengo seleccionado el segmento de los vendedores. Y aquí dice que en este momento están apareciendo en una columna. Los vendedores están apareciendo en una columna. ¿Qué sucedería si yo le muevo a dos columnas? ¿Cuántos vendedores son? Son 5. ¿Qué sucedería si yo le digo que se mueva en 5 vendedores? Si yo quisiera el segmento de datos así y ubicarlo aquí, perfectamente lo puedo hacer. Y aquí están los 5 vendedores. Para decir el vendedor 1, el vendedor 2, vendedor 3, vendedor 4, vendedor 5. Le borro los filtros. Entonces, lo que he hecho en este segmento es cambiar las columnas. Y lo mismo puedo hacer aquí. A ver, voy a insertar toda una fila porque quiero bajar esto y le voy a ir presionando Control Y. Para dejar como dos filtros y hacer lo mismo con sucursal. Entonces, este es un segmento que también puedo cambiar y decir, como son 4 sucursales, le voy a decir que lo queremos en 4 columnas. Para hacer este ajuste. Y como quizás para esto nada más es cuestión de formato, es cuestión de estilo. Entonces aquí ahorita digo, ahí tengo los segmentos. Recuerde que también es bonita la apariencia, ¿verdad? Aquí todo tenemos de un solo color. Pueden cambiarlo, ya se dieron cuenta que lo pueden cambiar. Entonces aquí tenemos 2 tipos de filtros, el de vendedores y el de sucursal. Entonces de pronto dice, ah, solo Santa Ana, ok. Y aquí, ahí depende cómo ustedes lo quieran, ¿verdad? Cómo quieran ustedes esos segmentos. Y así poder ir filtrando su tabla de datos. Estos no los vamos a ver, puesto que son
ya particulares de bases de datos en el momento que yo creo, no sé si en algún momento en los cursos posteriores va a haber esto de los datos externos de Tableau. Se ven en bases de datos. Entonces, esa es otra temática. Pero aquí tenemos, me ubico, por ejemplo, a ver, eso es lo que tienen los segmentos, ¿verdad? La segmentación. Usted puede ir arreglando tamaños. Yo lo hice manualmente. Usted lo puede hacer aquí digitando los números directamente. Fila de encabezado. Claro, tiene, está activa la fila de encabezado. Si se la desactivamos, pasa a no tener sentido, ¿verdad? No tiene encabezado. Los segmentos están desactualizados, ¿verdad? Entonces, hay que activar la fila de encabezados. Fila de totales. Y esa es como la mágica fila de totales de las tablas, que aquí automáticamente nos ha dado una suma de la última columna. Pero aquí hay más opciones. Es decir, yo puedo dejar la suma de los mínimos o incluso puedo dejar el mínimo. Imagínense qué fácil es. Aquí arriba tuvimos que irlo haciendo como manual. Es decir, sí lo pudimos haber hecho una vez, ¿verdad? Una vez y arrastrar la fórmula. Pero aquí tenemos ya las opciones. Ni siquiera nosotros tenemos que preocuparnos como por acordarnos de cuál es la función, porque acá le dice. Aquí tenemos entonces el mínimo del mínimo. Si en esta de total, vean, aparece, y esa es la ventaja de las tablas con la fila de totales. Aparece, dice, ajá, del total yo necesito la suma. Pues ahí está la suma. Si tuviéramos que hacerlo acá, tuviéramos que ir individualmente por cada uno. Aquí quiero el máximo, aquí quiero el mínimo, aquí el promedio, aquí la suma. Pero en las tablas, aquí tenemos el mínimo, aquí tenemos el total. En el mes 5 queremos el promedio. En el mes 4 queremos el máximo. Y así podemos ir seleccionando lo que queremos, ¿verdad? Pues esta de recuento, ya sabe usted por qué sale 5, ¿verdad? En el recuento, pues lo que cuenta son 5 celdas que tienen número. En contar números, pues aparece lo mismo, ¿verdad? Que cuenta las celdas que tienen números. Y así es la ventaja de activar la fila de total. Que en cada columna, si así fuese la necesidad, usted puede ir cambiando el cargo. Fila con bando. No le vi ninguna diferencia. Veamos. Voy a seleccionar la tabla, filas con bandas. Está activa, la desactivo, no le veo diferencia, debería de como desactivarse, pero ahí usted también puede activarla. Dice muestra filas con bandas en las que las filas pares tienen un formato diferente a las impares. Estas bandas hacen que sea más fácil leer las tablas. Si activamos primera columna, muestra el formato especial para la primera columna de la tabla. Notó que la primera columna se puso en negrita al activar esta opción de estilo de tabla. Si activo última columna, también vio lo que sucedió, se resalta la última columna. Seleccionamos la opción columnas con bandas. Vea que acá donde cambias aquí en los estilos. Si de pronto en algún momento queremos cambiar los estilos, vamos a seleccionar uno, por ejemplo, este, por ejemplo. Ok, Mario, perfecto. Si gusta, lo podemos plantear ahorita, como para que
como para que también los compañeros pueden, no sé, de pronto pueden tener como el mismo problema, tal vez. Hola, buenas noches. Sí, mire, fíjese de que yo anteriormente trabajaba bastante con tablas, pero a mí no me gustaba, la verdad, trabajar con las tablas porque tendía a tener un error con esas tablas. Y no sé si era por cómo hacía yo el proceso. Ahora bien, yo tenía, por ejemplo, una base de datos que venía en tabla y yo a esa base de datos le agregaba, por ejemplo, una fórmula, ya sea un buscar B, o una fórmula de sí, o en este caso, a veces valor texto. Ahora bien, yo lo que hacía es de que, por ejemplo, al final de la tabla, ahí donde tiene el mínimo, yo me, por ejemplo, me colocaba en la J22, por así decirlo, y en esa, ahí yo aplicaba la fórmula. Por ejemplo, si yo quería valor texto del total, digamos que eso fuera una fecha, y cuando yo la colocaba, lo que sucedía era de que me llenaba la columna, porque la llenaba. Pero lo que hacía era que me dejaba toda la fórmula como que si no se ejecutara, sino que me quedaba cabal como escrita, como cuando usted coloca un como apóstrofe, o apóstrofe al final, al principio de la fórmula, pues así mismo me quedaba en ese mismo formato cuando yo creaba esa fórmula. Ahora bien, lo que hacía para revisar si había algún problema es que me iba a fórmulas y a ver si estaba en automático o si estaba manual. Siempre lo mantuve en automático, pero nunca entendí por qué es que siempre me quedaban así las fórmulas. ¿Qué hacía yo para solventar esto? Lo que hacía era de que generaba esa fórmula fuera de la tabla y luego la volvía a pegar. Entonces, ya fuera de la tabla sí me lo permitía. Yo necesito saber por qué es que se da esa situación y cómo corregirla. Ajá, o sea que no le pasaba lo que me acaba de pasar a mí. No se le correcto, ejecutaba. No se ejecutaba, sino que cabal, generaba la columna y quedaba en la primera columna de la tabla. Quedaba el texto de la fórmula y todo lo demás no se llenaba, sino que solamente se terminaba de escribir la fórmula y no se ejecutaba. Entonces no sé si era por configuración del Excel o si era alguna otra cosa, pero yo al hacerlo fuera de la tabla, la fórmula sí trabajaba. Sí, más creería que es como la configuración de la tabla, porque dice que a usted se la compartían, ¿verdad? Ya era un archivo hecho. Sí, era en sí solo la data y nada más le ponían el formato de tabla. Ajá. Y le tocaba que arrastrar o hacerlo manual, más que todo, quizás. No, lo que hacía era de que me colocaba en una celda donde no estuviera pegado a la tabla. Por ejemplo, ahí me hubiera colocado en la L22. Y ahí hubiera generado la fórmula hasta que la... Y ahí funcionaba. Luego solo la copiaba y la pegaba. Y ahí ya corría la fórmula. Entonces no sé por qué se daba eso. Quizás habría que ver si mejor, como era al final que usted agregaba la fórmula, ¿verdad? Entonces quizás habría que ver insertando una fórmula antes, o una columna antes, como para asegurarse que está dentro del rango completamente de la tabla. Quien se tenga que desconectar, no hay problema, se puede salir. Solo terminó la idea, ya terminamos. Quizás usted debería probar, como aquí lo que hicimos fue agregar. Entonces, digamos que usted mejor insertaría una columna, tal como lo hicimos acá, en medio de dos que sí sabemos que funcionan, y probarlo así, ¿verdad? Porque puede ser que ya dentro de todo el formato ya le pueda funcionar. No sé si también así lo probó. O no sé si se comprendió. Sí, también lo hice así. Porque como hacía varias validaciones dependiendo de cada una de las columnas, había una que llevaba una validación de sí, otra llevaba un buscar, la otra llevaba un valor texto, para sacar los datos, la data e irla limpiando. Era una segmentación así, por así decirlo, de limpieza en sí en la base de datos, y de ahí yo partía extrayendo la información, pero siempre me quedó esa duda,
cómo hacerlo de manera correcta para no tener ese problema. Fíjese que igual vamos a dejar ese planteamiento para aclararlo para la siguiente clase, porque está muy interesante. Lo que yo les decía en algún momento también ahorita en esta clase es que a mí también ya me ha pasado, pero me ha pasado cuando Excel le sugiere a usted la primera vez, como que le interpreta lo que nosotros queremos hacer. Pero de pronto nosotros le decimos, no quiero eso, lo quiero borrar. Entonces Excel ya no le vuelve a sugerir. Entonces puede ser que pase eso, pero vamos a seguir investigando cuál sería como la mala configuración, como usted dice, ¿verdad? De por qué no le hace la fórmula, porque a mí ya me ha pasado, pero yo sí he sabido que es por eso que me ha pasado. Que la primera vez que me sugiere no se la acepto, entonces Excel no me vuelve a sugerir. Entonces, pero vamos a seguir explorando eso y lo vemos en la sesión de mañana. Bueno, de hecho, hay una clase más de esto, ¿verdad? Que no es la de mañana, sino que es la del miércoles. Pero mañana podemos aclarar el tema, ¿sí? Como para seguir investigando qué más puede estar pasando, ¿de acuerdo? Ok, está bien, muchas gracias. Excelente. Bueno, muchas gracias a todos por terminar este tema y pues vamos a vernos mañana a las 8. Que pasen buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche.